¿Qué tal, amigos? Y por aquí estamos pasando esta bonita tarde calurosa. Ahora sí está caliente, ahora sí no traigo suéter, ya que estamos por aquí a unas temperaturas muy altas. Y estoy por aquí aprovechando pues para echarle abono a mis plantitas. Aquí ya tengo todo listo para estar abonándolas, ya que las abono yo una vez a la semana. Ya hice por ahí un video en YouTube y en las redes sociales, no me acuerdo dónde lo subí, creo que también en Facebook, de cómo echarle abono a tus plantas. Ahí búscalo, nomás ponle cómo abonar mis plantas o cómo hacer florecer mis plantas y luego le pones Reyes García. Aquí rápidamente te voy a enseñar lo que yo utilizo. Es este producto, que es una especie de polvo que lo revuelvo con agua y ya se le echo a mis plantas. Pero cuando no tengo mucho tiempo, utilizo este que ya viene en forma de líquido, que lo conecto con la manguera y ya va echando el abono. Eso es más rápido, pero siento que es más efectivo el de polvo. Y ya pues aquí estamos, fíjense ustedes, amigos, aquí, ya que pues si no abonas tus plantitas, simplemente no crecen mucho y pues no florecen mucho, pero si haces eso que te digo, vas a tener estos resultados. Fíjate nomás ahí, está bien floreada esta maceta. De hecho, todas las macetas están floreadas, todas tienen muchas flores, pero es por eso, porque las estoy abonando una vez a la semana. Fíjate, ahí las tenemos bien cargadas de flores. Allá tengo un montón de plantas allá atrás. Y pues para regarlas todos los días le dedico aproximadamente una hora u hora y media, dependiendo, ¿verdad? Y ya pues cuando las abono, sí me aviento como 2 horas haciendo esto. Tienes que tener tiempo, obviamente, para tener plantitas, ya que las tienes que estar regando, las tienes que estar cuidando, quitando la maleza y sale dando su cortada. Y pues todo. Por eso tienes que tener mucho tiempo, mucha paciencia y te debe de gustar. Porque si no te gusta o no tienes el tiempo, la paciencia, si eres de los que dices, ay, es que me quema bien feo el sol, es que me pican los moscos, es que estoy cansado y todo eso, pues simplemente eso no es para ti. Usualmente esto no, le gustan a las mujeres nomás. Esto de las plantas, a los hombres casi no, somos muy pocos los que nos gustan las flores. A mí me gustan las plantas, las flores principalmente, porque yo crecí sembrando y cuidando plantas, ya que a mi mamá le gustaban mucho las plantas de San Miguel y de cempasúchil. Y yo le ayudaba desde niño y de ahí se me quedó ese gusto de las plantas. Y por eso ahora las planto para mí, porque me gustan mucho. Y ya pues la música lo hago porque mi papá era músico y él me enseñó ese ambiente de la música, obviamente. Entonces, tengo algo de mi papá y algo de mi mamá. De mi papá pues la música y de mi mamá las plantas. Eso se ve bien bonita, las plantas, porque adornan tu patio y se ve bien floreado. Lo haces para ti, no lo haces para nadie más, es solo para ti. Allá enfrente de mi casa también tengo muchas flores. Esas pues sí las ven muchas personas porque pasan caminando enfrente de la casa. Y luego algunos que pasan ahí me miran, me preguntan, oh, es que está bien bonito, ¿cómo le haces para tener muchas flores? Es que yo planto flores en mi casa y luego se me secan. Pero es que se secan porque pues las llevan de la tienda y no las riegan. Piensan que nomás las tienes que poner al sol y les echas agua ahí de vez en cuando y piensas que ya con eso van a crecer y florecer. Y no, pues las plantas quiere que las riegues todos los días y les des abono una vez a la semana y estés al pendiente pues de ellas, porque si no estás al pendiente, no. Por eso digo que eso solo debe de ser para alguien que tiene el tiempo, la paciencia y que de verdad le guste. Ahorita, acabando ya de regar aquí mis plantitas, me voy a ir para adentro y ya me voy a echar una bañada. Hoy ya estoy bien sucio ahorita y me voy a poner a ensayar, ya que este fin de semana tengo 2 tocadas, el viernes y el sábado, en dos fiestas. Parece que son cumpleaños los dos. El viernes no me acuerdo exactamente dónde voy a ir. El sábado voy a estar tocando hasta el sur de Chicago, ahí con la gente del Meritito Guerrero, con la gente de Coacoyula, gente que me ha contratado mucho, ya muchas veces, son de Coacoyula, son de buen ambiente, son gente bailadora. A mí me gusta ir con la gente de Guerrero porque los de Guerrero son bien bailadores, y nunca he tenido ningún problema. Bueno, miento, sí, una vez tuve un problema con un señor de Guerrero que no me pagó dinero. Más bien no, me ofrecía $100. Fíjense, le voy a echar una historia así rapidita. Hace mucho tiempo cuando empecé, cuando tenía yo como un año, un señor me contrató y era de Guerrero también. Me contrató para una fiesta de 5 horas y toqué nomás 2 horas y me dijo que ya parara porque me dijo, ¿sabes qué? Dice, es que no traemos todo el dinero. Dice, nos íbamos a cooperar entre varios para pagar la fiesta de mi familiar, dijo. Y me están diciendo que no traen. Dice, yo creo que ahí le paras. Dice, nomás te vamos a pagar las 2 horas que ya tocaste. Le dije, bueno, pues está bien, yo no me gustó mucho, pero bueno, dije, de todas maneras, gracias que me está avisando, por lo menos que me pongo a desarmar todo, ¿no? Y ya pues, digo, me va a pagar estas 2 horas, y pues resulta que nadie le quiso dar dinero de sus familiares, y ese señor no llevaba nada,
Y ya nomás me ofrecía $100 para me dijo para el gas. Ahí dice, nomás ten pues $100, no traigo más. Y ya con eso quería pagarme las 2 horas, pero definitivamente no se los acepté. Le dije, no, pues esos $100 no me van a servir para nada, mejor quédeselos usted, que le hacen más falta a usted que a mí. Y ya me fui bien, bien enojado de esa fiesta. Y por un tiempo después de eso estuve cobrando antes de tocar en las fiestas, porque dije, no, es que luego hay gente, son bien, no sé cómo explicarlo, pues hay gente que piensa que uno anda uno más ahí de gusto, que va uno nomás porque no tiene uno nada que hacer, y no, pues no. Pero ya ahorita ya no, eso por un tiempo nomás anduve cobrando antes, ahorita ya no me importa tanto, cobro después, confío ya mucho en las personas, porque nomás me pasó una sola vez. Desafortunadamente era de Guerrero, de mis clientes número uno, pero nada más esa persona. De ahí en fuera todos mis clientes de Guerrero son muy buenas personas. Me gusta ir con ellos porque son bien bailadores, no ponen ningún pero y son bien, bien alegres y bien amables. Gente de otros estados me ha tocado, de ciertos estados, que no voy a mencionar obviamente, porque también son algunos de mis clientes, pero algunas personas de ciertos estados son muy chocantosos, son muy latosos y algunos también no son muy buenas personas y otros no son de ambiente. Pero bueno, así pues hay gente que de por sí así es, pero con los de Guerrero no hay ningún problema y afortunadamente son los clientes número uno aquí de Chicago, son la mayoría de gente y son los más fiesteros. Y por eso a mí me gusta ir mucho con esa gente, porque siempre me la paso bien. Nunca he tenido un problema, solamente esa que le estoy mencionando. Y de ahí en fuera, puras cosas positivas con esa gente. Y por eso me encanta ir mucho para allá. Este sábado voy a estar con la gente de allá del Meretito Guerrero. El viernes no estoy seguro de dónde, pero casi que estoy seguro que también son de Guerrero, porque casi siempre me la paso ahí con la gente del Meretito Guerrero. Y lo bueno es que les gusta la música que yo toco, a pesar de que soy de Puebla. Pues traigo varios temas que a ellos les gusta y pues parece que les gusta mi trabajo y me recomiendan mucho con sus familiares y por eso ahí sigo teniendo más y más tocadas. Así que saludos mis amigos, ahorita me voy a seguir regando por aquí mis plantitas. Ahí ya tengo mi fuente a todo lo que da. Ahorita la comadrona me acaba de llamar para ir a comer allá adentro y me cocinó un rico mole de puerco y ahorita me lo comí, pero ahorita ya me siento bien lleno y ya no me quiero mover, pero tengo que terminar mis plantitas porque más al ratito a ver si puedo ya plantar mis cempasúchiles, ya que ya los tengo bien grandecitos y ya es hora de trasplantarlos. Así que saludos mis amigos, nomás le doy una vueltita aquí en mi patio y nos vemos hasta la próxima. Estén mirando por ahí todos los videos que estamos subiendo, espero que no se aburran y espero que les guste ahí el contenido que estoy subiendo. Fíjense, ahí tenemos esas plantas bien floreadas, ahí está la fuente. Aquí tenemos más plantitas. Miren más que bonito, amigos. Aquí tengo esta maceta que está bien, bien floreada. Es que la tengo bien abonada, por eso. Y aquí tengo más plantitas. Miren ustedes nomás. Y de este lado tengo los ricos pápalos, que la gente de Guerrero los conoce y de Puebla. Estos se comen, amigos, y saben bien sabrosos. Y aquí ya tengo todos mis cempasúchiles. Fíjense, ya están bien grandecitos. Y ahorita los voy a trasplantar más al ratito que caiga la tarde. Ya para que estén listos para el Día de los Muertos. Así que saludos mis amigos. No se olviden por ahí de revisar mi canal de YouTube, en TikTok, y pues aquí en el Facebook y en el Instagram, en todos lados. Ahí miren mis videos. Saludos amigos.